¿Qué es lo que recuerdan los nacidos en Panindícuaro cuando están lejos de su tierra? ¡Claro! Su parroquia de San Andrés. ¿Y saben qué hay detrás de esa ventana? Para averiguarlo, accederemos al interior de la parroquia por esta puerta ubicada en la base del campanario menor y conoceremos los secretos que guardan las entrañas de este histórico edificio. Después de pasar la puerta, comenzamos a ascender por la antigua escalera de caracol, construida desde su base hasta la cima con 30 bloques de cantera de 20 centímetros de altura cada uno y un ancho entre pared y base de 80 centímetros. Seguimos grabando en tiempo real para que vean el desgaste y deterioro de la pared, ya que con el paso del tiempo se desprendió el aplanado original, quedando solo el renchido. Instalamos iluminación eléctrica provisional para iniciar los trabajos. Este tragaluz en la parte media de la escalera fue tapiado parcialmente, por lo que permite ingresar un poco de luz de día. En todo este tramo deberá de aplanarse la pared, pintarla, instalar un pasamanos para seguridad y colocar iluminación interna y externa. Desde el primer hasta el último escalón de la escalera de caracol son dos vueltas completas y al llegar al nivel del recinto del órgano se encuentra otro tragaluz con vista hacia el sur. En este punto se ingresa al recinto del órgano y también se continúa una escalera de metal que sale al campanario. Pueden observar que ya no hay aplanado en la pared, solo el renchido natural. También esta parte deberá de recibir mantenimiento para que perdure, pues la humedad y el viento erosionan la superficie, debilitándola y haciendo que se desprendan poco a poco las piedras y pedazos de teja que la conforman. Asimismo, se deberá de iluminar para que tengan seguridad quienes la utilicen. Este es el estado en que se encuentra el piso de ladrillo del recinto. Pueden ver la base de bloques de cantera sobre la cual está el barandal de madera y el mismo barandal está suelto, no sujeto. Los ladrillos se encuentran quebrados y gran parte del piso presenta parches con mezclas de cemento en un nivel irregular. Este piso está sobre un tapanco y las vigas que lo sostienen requieren una revisión para verificar el estado en que se encuentran. Se puede intentar restaurar el piso de ladrillo o sustituirlo con piso cerámico o de maderas finas. Este es el interior de la caja donde están las válvulas, también llamadas flautas. Son construidas de plomo y se pueden apreciar que muchas se encuentran dañadas, chuecas, aplanadas, torcidas, en fin, inservibles, pues deben estar perfectamente cilíndricas y lisas. Estas válvulas grandes son para tonos medios graves y las de madera para tonos completos graves. Se puede apreciar que tal vez por vandalismo se arrancó una capa de protección a las guías de suministro de aire a presión. Algunas de ellas están semiderribadas luego de los 45 años de total abandono. Estas flautas que están en estas ventanas son las que se ven al exterior desde el interior de la parroquia y algunas de ellas están taponadas por esqueletos de lechuzas y otras pequeñas aves nocturnas. Se pueden observar la gran cantidad de cajas de madera de diferentes tamaños y grosores para los diferentes tonos que produce este equipo. Aunque el equipo no se ve muy destruido, debe de enviarse todo a que se rectifique hasta Alemania. Asimismo, se ve que muchas válvulas están fuera de su sitio. Además, según cada orificio en la base de madera, faltan muchas flautas, sobre todo las de los tonos agudos altos, que son cortitas.
Este es el piso de ladrillos en el recinto del órgano del lado de la Torre Mayor. Vean el estado de destrucción de los ladrillos y del barandal y luego disfruten de una vista que pocos feligreses han podido observar a través de los 165 años que tiene esta construcción. Muchas personas nunca imaginamos que existía un cuarto bajo el primer campanario. Es un espacio abovedado con bardas de 1.80 metros de espesor y cuyo uso inicial se desconoce. La altura de la cúspide central tiene al menos 5 metros. En este mismo cuarto se resguarda la turbina y el motor eléctrico desde cuando se dotó de este medio de suministro alterno de aire comprimido al fuelle. A pesar del estado de abandono, el cuarto mencionado no presenta un estado de destrucción considerable. Sus paredes abovedadas con arcos romanos y la cúspide cuadrada mantienen un aire de solemnidad que podría contar una historia. Pretendemos también restaurarlo para darle un uso utilitario. Si estas paredes reciben un buen baño de pintura, pueden conservarse y si se instala una buena iluminación eléctrica, su utilidad lo mantendrá funcional y se podría aplicar como recinto para enseñanza del coro infantil. El piso de tabiques se encuentra en perfecto estado y puede ser restaurado para dejarlo óptimo. La ventana fija, con vista al este, nos muestra la calle Juárez y el oriente. Viendo la torre principal desde la calle Juárez, podemos ver la ventana fija mencionada, en cuya base inferior se encuentran unos escalones de cantera. Hubo tiempo atrás alguna escalera que comunicó ese elevado recinto con el atrio de la calle Juárez.
Con el decidido apoyo de todos, podríamos escuchar el primer recital para el 24 de diciembre de este año. Consideremos que los gastos son muy fuertes, pero con la aportación voluntaria de todos, habremos de lograrlo. Contamos con ustedes. Comité de Restauración del Órgano Monumental de la Parroquia de San Andrés Apóstol de Panindícuaro, Michoacán.